esto es fácil para vos, Augusto. Iba a empezar con otra pregunta, pero me adelanté. qué respetable es la pintura, maestro, ¿no? Es una pintura acrílica. Estoy pintando con un pincel Shara. Ese pincel que tira el que te pintó la pared es este pincel. Sí, ¿no? No es necesario un gran pincel para hacer esto que te voy a mostrar. Es un atardecer. Es un atardecer en el río Paraguay. Ay, si ahí vamos durante la entrevista. ¿Cómo yo puedo explicarme que un chico que a los 19 años presidía la Asociación de Dibujantes del Paraguay, ¿a los cuántos años habría empezado a pintar? ¿O a pintar, dibujar? No sé. Pintar, no sé. Mis compañeros de infancia me cuentan, cuando jugábamos fútbol en la calle, ¿no? La tierra pelada. ¿Barrio? Trinidad, barrio San Jorge. En vez de jugar a la pelota, dibujaba en el piso, en el suelo. Seguramente ahí comenzó. Y luego me interesaban los cursos por correo. Mirá por dónde yo estaba apuntando. No había otra posibilidad. Nada, nada. Sí, yo fundé el primer Instituto Paraguayo de Dibujo acá, en 1969, 21 de septiembre, hace 54 años. No va a ser la única pregunta por fuera del... Pero, ¿en serio que te metiste también en la dirigencia deportiva casi al mismo tiempo? Yo fui presidente del Sportivo Trinidense cuando tenía 22 años. Hoy, Trinidense está en primera, cuando eso estaba en la segunda división de ascenso. No sé ni por qué me eligieron, pero yo era de Trinidad y ya era conocido. ¿Cómo fue la primera vez que dijiste, entre el dibujo y yo va a haber un amor inextinguible? Ni me di cuenta. Todo esto que me sucedió y me sigue sucediendo se fueron dando de una manera espontánea. No planifiqué nada, salvo cuando comenzó a crecer esto. Y entonces, hoy yo ya no estoy solo, está mi familia toda trabajando conmigo acá, toda mi familia. Y estamos apuntando mucho más arriba de lo que hoy tenemos. Nosotros estamos instalados en esta, ahora en esta cafetería. Oh, se me fue demasiado el rojo. Estamos instalados ahora en una cafetería, que era una cantina nada más, un tiempito atrás, donde los alumnos y los papás de los alumnos venían aquí a hacer tiempo. Claro. Porque los cursos están arriba. Fue creciendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle manija. Vino la pandemia, nos frenamos un poco y ahora comenzamos a desarrollar el proyecto. Y es un café hoy en día. Sí, estamos en eso. Una cafetería temática. Vos venís acá y hasta las mesas tienen fragmentos. Esta es fantástico, he observado. De obras de arte, ¿no? Es fantástico. De obras de arte. Dentro del mismo empezar temprano, que te caracterizó evidentemente durante toda tu existencia, hiciste un programa de televisión. Y supongo que tenía 20 años cuando eso, ¿no? Hiciste un programa de televisión cuya base era exactamente esto ¿no? ¿Cómo fue eso? 1970. Mira de qué años estamos hablando. El viejazo. Había un programa que hacía Celia María Benítez. Mis mujeres, ok. Me vio dibujando en un papel cualquiera, me dice, ¿no querés venir a dibujar en mi programa? 3 minutos te voy a dar. Fui. De los 3 minutos, tuvieron éxito, pasamos a 5, pasamos a 10. Un día me llama el director del Canal 9 y me dice, ¿no querés hacer un programa entero de una hora? Y así comenzamos. Cuando llegué a 1980, yo tenía un programa de 2 horas en Canal 9. Y ahí me llama la gente del 13, fui con ellos. Ya hablabas de eso un poco antes, pero casi en el mismo tiempo y muy concomitante con esto,
se generaba en todo el mundo este boom por los cómics, y al mismo tiempo esas mismas revistas aportaban esa especie de invitación a aprender a dibujar, los famosos avisos, es cierto. Recordarán los nombres de las escuelas. Es cierto. Tu primera academia vino por ese lado. Acaba de mencionarte, yo fundé el primer Instituto Paraguayo de Dibujo. No había. Existía, sí, la Escuela de Bellas Artes, donde yo fui alumno. Llegué a ser ayudante de cátedra de don Roberto Aldenjara, en aquel momento el director. Wow. Uno de los más grandes pintores. Uh-huh. Y era eso, no había. Entonces, entre las asignaturas, como yo le preparaba a la gente para ser artista y al mismo tiempo poder vivir del arte, enseñaba dibujo publicitario, porque no existían las herramientas que hoy existen, las computadoras, los programas de diseño. No existían, todo era a mano, todo era a mano. Qué memorable la etapa del dibujo publicitario, sí. ¿No? Llegué a enseñar, por ejemplo, y con mucho suceso, cómo hacer letras. ¿Sabes lo que es eso? Tipografía. Mm. Llegué a enseñar. ¿Cómo hacer letras sin plantillas? Sin plantillas, no. Conocer las partes y las familias de las letras. Y los dibujos específicos para diseño publicitario. ¿En qué medida eso era la academia que tenías a través del instituto y en qué medida era autoformación? No, todos dependían de mí. Hoy grande es... Pero en tu caso, digamos, tú, ¿cómo te nutriste? Sí. ¿Autoformación y también el instituto de Bellas? No. Yo soy egresado, en primer lugar, de la Escuela de Bellas Artes. Ok. Sí. Llegué, reitero, a ser ayudante de don Roberto Aldenjara. Sí, que no es un dato menor. Y cuando egresé, lo primero que se me ocurrió, bueno, acá no hay donde estudiar esto. Y alquilé un local ahí sobre la calle 25 de Mayo, un tercer piso, sin ascensor, había que patear hasta arriba. Ahí comenzamos. Y hoy gente que ha estudiado conmigo está bien ubicada en el dibujo, en la pintura. Gente que ha trabajado, ha estudiado conmigo. Y a partir de ahí se fueron generando, mudando de lugar, hasta que en la década del 2000 compramos este predio, que comienza en esta esquina y termina en la otra. Porfirio, ¿qué es lo que ha aportado toda la maravillosa, la prodigiosa industria cibernética al dibujo y qué es lo que no puede reemplazar? Cuando nosotros necesitábamos una fuente de inspiración, teníamos que irnos hasta la calle España, casi Perú, donde estaba ahí la Biblioteca Nacional, a mirar, a ver qué podemos sacar como fuente de inspiración, porque nosotros como país mediterráneo no tenemos mar y los animales salvajes que sí tienen los otros países. Hoy, con un clic, tenés todo. Lo que vos querés, tenés todo. Todo. Vos decís, mosquito del dengue, y tenés miles. En foto y en dibujo y en cómic. Todo, sin problema. Aportó eso. ¿Dónde vimos a sufrir? A ver, un poco de confusión cuando dejó de llamarse artes plásticas para pasar a ser artes visuales. ¿Por qué? Y entonces ahí empezaron los que quieren ser artistas y pocas o nulas condiciones tienen. Encimaban cuatro sillas con una luz abajo, se llamaba instalación. Era artista. Porque salía en los diarios, la vernissage, sí. La gente que asistió, y se hablaba bien de su instalación. Pegaron una banana, habrás visto, habrás leído de esa historia. En la pared, eso era arte. Una tela blanca, sin pintar, cortada en el medio, era arte.
La pajita, donde se toma la gaseosa, soplaba con esa pajita agua con jabón y hacía las burbujas en los parques de las criaturas. Eso era arte efímero. Efímero, arte efímero. Se compuso. ¿Te preocupa que haya, digamos, procesos, incluso trayectorias, incluso reputaciones que se generaron dentro de las artes visuales a sabiendas de que el dibujo no ha sido una línea de base de su formación? Y es una preocupación que viene desde la escuela. ¿Sabes que nuestros niños no saben hacer la punta del lápiz? No saben hacer. Y produce decepciones. ¿Por qué? Porque cuando se gasta la punta del lápiz, por mejor dibujantes que sea, por mejor talento que vos tengas, la terminación de tu obra es mala. Nunca le enseñaron a hacer. Qué buen tema, qué buen punto, ¿eh? Además, no. Es un despropósito que en la parvularia no se enseñe dibujo humorístico. Humorístico, claro. Por fin, porque es... Primero que lo básico es tan fácil, divertido, y... Y se aprende mucho, ¿no? Se aprende mucho, sí. Porque vos exagerás los rasgos que guardás en tu memoria y después vas a recurrir a ese chip para trasladarte de manera seria en el dibujo artístico. Vos sabés que hacer dibujos de rostros con las técnicas del dibujo humorístico es un tic mío en todas las reuniones. Caricatura. O sea, termina una reunión y dejo 20 rostritos por ahí. Caricatura. Pese a lo pésimo que soy en la materia. Quiero hablarte de tu ser maestro, porque ese me parece que es un título que no se consigue en ninguna universidad. Sí, podés ser profesor en una universidad, pero maestro. Pero antes quiero hablar de esa rica experiencia televisiva. Ya sabemos que empezaste muy pronto, a los 20 años y un poco quizás, en el canal más antiguo de este país. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo era un programa de televisión que llevabas? ¿Cómo se llamaba? Dibujando con Porfirio Busto. Se llamó siempre. Fue un era clásico. Imposible pintar en ese tiempo. Blanco y negro. No tenía sentido. Y la gente, sobre todo los pequeños, se enganchaban porque yo enseñaba primeramente lo que acabas de decir, el dibujo humorístico. Un óvalo, un redondo, un cuadrado, y eso lo convertís en personaje. En el personaje que vos querés. Hasta hoy esa técnica sirve. Sí. Educar la vista. Luego... Pasaron los años, porque yo estuve 10 años ahí en blanco y negro. ¿Pintabas en blanco y negro? Sí, o sea, pintabas para una pantalla en blanco y negro. Sí. Pintabas en los colores, sí, obviamente. Sí. Entonces tuve que irme echando con orquestas, con grupos musicales, y pasaron por ese programa los mejores de aquel tiempo. Los mejores. Es más, cuando nos visitaban artistas de otros países, artistas de primer nivel, yo los llevaba al programa, tengo fotografía con ellos. ¿Como quiénes, por ejemplo? Roberto Carlos, Sandro, wow. Diango. ¿Iban al programa? Yuri, sí, ahí tengo fotografía con ellos. Y los de aquí, todo. Te dejó muchísima nostalgia, por supuesto, ¿no? Sí, fue una rica experiencia, sí. ¿Y qué devolución tenías de la audiencia? De un señor que se sentaba a dibujar, a hablar con la gente, a poner música. ¿Qué te devolví? ¿Qué sentiste después de un tiempo con los... Me sentí extraño. Me sentí extraño porque era como un bicho raro. Era como ese mono en el zoológico donde la gente viene y le mira, ahí está. El único programa paraguayo en aquel tiempo. Y no había otra cosa que ver. Verme a mí... o verme a mí. Y tenían que verme a mí. Estuve hasta el 70, cuando, bueno, hasta el 80. Si duró una década, no fue que cualquier programa. No fue casualidad. Tenía buena audiencia, sinceramente. Me cuesta hablar de eso porque no, claro, pero pinta además, petulante. Además, y eso pintar y generar un óleo en el continente de un programa. ¿Cuánto duraba? ¿Una hora duraba? 2 horas llegó a durar, finalmente. Es un hecho mágico. Sí. Es magia. Era. Finalmente, ¿qué es el arte sino magia, no? Sí. Esa magia que
cuyo viste que hay un viejo encanto por conocer cuál es el truco de la magia. Y esa es la técnica que aprendes, sí, ¿verdad? Y dentro de eso, lo que te decía antes, Porfirio, yo creo que tenés la majestad de ser maestro. ¿Cuántos años con esa historia de ser maestro? 53. Es mucho, ¿no? Muchísimo. Pero y sigo. Voy a vivir 120 años. Sí. Sí. En serio, es un proyecto. Me preparo. ¿Y tenés idea de cuánta gente pasó por acá? ¡Uf! Miles. Y hoy, con la tecnología, porque yo hago transmisiones en directo, vía Zoom, y tengo asistentes al taller de todo el país aquí. También tengo de Guatemala, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México. Se enganchan conmigo y estudian conmigo. Así que hoy eso es mucho más universal con la tecnología que tenemos. Estoy recordando tu pasado por Trinidad, por el Deportivo Trinidad, y se me hace interesante una analogía. hubo muchos casos en que viste y dijiste, este mita iba a ser un gran pintor y sucedió. Sí, hasta ahora. Sí. Hasta ahora tienen talento. Este mitad, ¿no? Sí, tienen talento muchos de los que vienen aquí porque les gusta y porque los padres ven potencialidad en esa criatura. Y vienen conmigo aquí, vienen. Hay un aspecto que a mí me parece interesante que alguien como vos nos hables. Porque muchas veces, fruto de la ingratitud de la sociedad con el arte, y esto lo hablé también una vez, creo que con el maestro Saranemann, la música, se tuvo que hasta justificar que el arte de la pintura o el dibujo o la música servía para que el chico no esté ocupado en otras cosas. Es cierto también, pero es caramba, cierto. Sirve nada más y nada menos. Sirve para el desarrollo de un arte que es mucho, mucho más importante. La motricidad, la concentración, sacarte del vicio. Sí. Tengo gente así que estudia conmigo. Sí. Y te cuento algo que me golpeó así a pesar de los años que llevo en esto. Si duraste 10 años en un programa de televisión, no puedes cometer un error muy, muy serio, así que no te preocupes. Es cierto. Ella, jovencita, 18, 19 años, se sienta a mi lado y le muestro la técnica, desarrollo con ella. Le hablo todo el tiempo y nada, una sola palabra. No me dijo nada. Entonces me llamó la atención, me doy vuelta, entendiste, le digo. Y agarra un lápiz que tenía enfrente, estira la carpeta que yo tenía en mi poder y me escribe, perdón profesor, soy sorda muda. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¡Pac! Qué impactante. De eso tengo mucho. Pero también tiene que ver con, no sé, supongo, no solamente con el talento, sino con la obstinación, porque nadie es Picasso en la semana que viene. Conste que se puede. Pero supongo que es todo un trabajo explicarle a la gente que este asunto, aparte de óleo, lleva la sal del sudor, ¿no? ¿O no? Lleva. Hay que ser perseverante. Paciente por sobre todas las cosas. No olvide que estamos en un país del tercer mundo donde todavía las artes siguen desarrollándose, ¿no? Y cuesta mucho más. Aquí cuesta mucho más que en cualquier otra parte del mundo. Aquí. A ver, Europa, Estados Unidos. Si tu obra vale menos de $20,000, no sos nadie. Nadie. Ahí está la vara. Ahí dejas de ser emergente. Ahí dejas todo. Porque no me olvido de un chiste gráfico que decía algo así como, si en 10 años seguís siendo artista emergente, dejá nomás. Es cierto, sí, sí. Hay una fascinación que tienen los padres y los abuelos por ese momento mágico en que los chicos empiezan a dibujar cosas. Después dibujan
garabatos que los abuelos creemos que son una copia fiel de nuestra, de nuestro rostro, y los padres también, ¿verdad? Y hago esta introducción para preguntarte, muy pedagógicamente, ¿cuándo es el momento en que los papás, y muchas veces los abuelos también, que tienen ese contacto tan cercano, tienen que advertir que este pibe o esta niña tiene polenta para el arte? ¿Qué gestos tienen? Todos dibujan. ¿Sí? No deja de dibujar. Todo el tiempo se pasa dibujando. Uno. Y lo que hace va dejando huellas. Es decir, comenzó con cosas muy infantiles y pasaron meses y quizás un año y un poco más. Y eso ha mejorado. Ahí el papá se da cuenta de que tiene talento. Luego la consulta si le gustaría perfeccionar, le gustaría estudiar dibujo y pintura. Y aparece mi nombre. Viene aquí. Y hay que entender muchas cosas. ¿Cuál es el tiempo oportuno para empezar a meterse en la academia? 5 años. O sea, ¿me recordás a Pechi, a Víctor Manuel Pechi, quien le entrevisté hace un tiempo? Y le pregunté, 13 años tardísimo para el tenis. 5 años. Sí. Porque en el kinder ya te hacen hacer un palito y un redondito. Son dibujos, las primeras letras. Cuando aprendiste a dibujar letras para escribir textos, dejas de hacer eso porque te vas a la compu. Hoy día nadie hace una carta a mano, nadie. Nadie. Bien que sería ideal, que todavía ideal sabe. Para por lo menos hacerle trabajar al pulso, ¿no? Nadie hace. Muchos elementos pasaron a la historia sin darnos cuenta. Canciones, fuentes de inspiración. Antes, hay una canción famosa que dice, los borrones son mis lágrimas caídas en la letra. No hay borrón. Hoy día no hay borrón. ¿Quién? Nadie. Ring suena el teléfono, dice una de las canciones. No suena. Claro. Es otra cosa. Claro, no. No tenemos tranvía, no tenemos trenes, no tenemos más las burreritas. No hay errores en el basurero, porque ya no se cometen. O sea, sí. No hay papeles allí. Totalmente. Lo que salvó un poco ese matrimonio entre el dibujo y el texto es el cómic, que sigue vigente. Sigue vigente. Los japoneses trabajaron y siguen trabajando mucho y expandieron su cultura. He visto que hiciste un curso también de dibujo. Sí, no soy muy fanático de los cómics japoneses, del manga, que pasa a ser anime luego, porque todavía en nuestro país no hay un mercado. Yo te enseño, pero para que vos puedas dibujar como una diversión, pero no tenés futuro, para nada. Igual hay que decir que este país tiene valores muy interesantes en la materia de cómics. Claro. ¿Eh? Es motivo de orgullo, ¿no? Pero con tanto escritores como sí, Hollywood, sí, sí, bueno, sí, sí. Como, por ejemplo. Pero no están en el cómic japonés. Sí, están, sí, claro. Están claro. En otra historia.